un cometa verde será visible durante el mes de febrero de 2017. Es el cometa periódico número 45, descubierto en 1948 por tres astrónomos, Honda, Micros y Pagdusakova. Le da la vuelta al Sol cada 5.5 años, por eso es un cometa periódico. Su núcleo de hielo, de agua y polvo de compuestos orgánicos mide casi un kilómetro. Y se observa de color verde porque el viento solar vaporiza parte del hielo, formando la cabeza o coma, liberando carbono diatómico, que resplandece en color verde. Del 11 al 12 de febrero ocurre la máxima aproximación a la Tierra. El cometa estará pasando a 11 millones de kilómetros. Esto es unas 30 veces la distancia Tierra-Luna, por lo que no hay riesgo de impacto. Este es el octavo paso más cercano de cualquier cometa en la era moderna. Por este motivo realizaremos una expedición en Tepoztlán, Morelos, el sábado 18 de febrero, para observar el cometa y para aprender a vigilar ovnis. Usted puede acompañarnos con su familia. Para observar el cometa 45P durante la madrugada del 13 de febrero, hay que mirar hacia el oriente, a las 3 de la mañana, a la constelación de la corona boreal. La madrugada del 14 de febrero, el cometa pasará a la constelación del Boyero. Y el sábado 18 de febrero, desde las 11 de la noche, se verá en la constelación de los perros de caza, o Canes Venatici. Esta imagen obtenida con telescopio por Bill Williams fue del 7 de febrero, cuando el cometa verde estaba cruzando la Vía Láctea. No lo olvide, usted está invitado a observar el cometa 45P el sábado 18 de febrero en el campamento Mestitla en Tepoztlán, Morelos. Lo esperamos con toda su familia.